Señores, de regreso con ustedes en esta plataforma Sinestesia Radio Show. Dale, Carlito, a grabar. Yo no puedo estar enseñando todos los trucos, Carlito. Tienes que darle. Yo no puedo enseñar todos los trucos. Miren, este fin de semana, República Dominicana busca implementar un récord Guinness. Entiéndase de entrar a uno de los libros más famosos del mundo que todos quieren hacer X o Y récord para quedar plasmado ahí, en el famoso libro o récord Guinness. Este sábado específicamente, los dominicanos, usted sabe que nos caracterizamos por el famoso sancocho. Un plato que nos encanta a todos. Lloviznando, el ambiente así frío, nos encanta el sancocho. Ya sea con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho carnes, como usted quiera. Pero somos enfermos con el sancocho, los dominicanos. ¿Qué pasa con esto? Que este fin de semana se va a buscar, a ver si lo logran, hacer el sancocho, la paila de sancocho más grande. Así es. Guay. La paila de sancocho más grande. Y así poder pasar al libro Record Guinness. Dame los detalles, Jaini García, de lo que podría ocurrir este sábado 25, creo que. ¿Verdad? Lo primero que yo quisiera ir. Sábado 25, sí. Dale. Vamos a ver. Santo Domingo, República Dominicana. Este sábado 25 de noviembre, la República Dominicana buscará establecer el récord Guinness del sancocho dominicano más grande de la historia en el marco del Flow Fashion Fest, ubicado en el Parque Mirador del Este. A partir de las 11 de la mañana, en el Fabor Fusion Fest, se llevarán a cabo diversas actividades tales como exposiciones culturales, degustaciones, presentaciones musicales que incluirán género como salsa, bachata, bolero, merengue, jazz latino y fusión. Para lograr el récord del famoso plato, se hará una cantidad aproximada de 36 mil libras de sancocho. ¿Cuánto? 36 mil libras de sancocho. Hay una foto ahí. A ver, Gianni, para irte ayudando ahí. Hay una foto que está colgada ahí en la página de montecristeldia.net para que usted se mantenga actualizado. Sí. Para que vean más o menos que... Mira la famosa paila. Esa podría ser la paila que va a marcar el récord Guinness de los dominicanos para así entrar con el sancocho más grande del Gigantesca. Mundo. Gigantesca. Adiós, 36 mil libras de sancocho. Wow. Ahí hay sancocho para el barrio entero. No, todavía queda. Dice por aquí que es preparado por un destacado equipo de chefs dominicanos. Dentro de ellos está el conocido Amílcar Gonel, cofundador de Gonel Enterprise, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la preparación de alimentos, desarrollo de menús y administración de operaciones de cocina. Y es considerado como un innovador culinario, famoso por elaborar platos de alta calidad de manera creativa. Por otro lado, Gonel, también cofundadora de Gonel Enterprise, con más de 15 años de experiencia culinaria, así como María Corte. Sí, pero si te pones a leer todos esos nombres. María Marta, son muchos nombres raros. Si te pones a leer todos esos nombres, no vamos a tener. Ustedes lo buscan en internet, pero la cosa es que ese sancocho va para allá y es gigantesco. Son 36 mil libras, o sea que si se logra esto. Bueno, de lograrse puede ser que se logre porque, no, pero claro, con esos chefs que hay ahí son. No, y que un sancocho, imagínate, con esa paila que hay ahora. Lo que está es que quede bueno el sancocho. Como lo sabemos hacerlo. Tiene que quedar bueno porque esos como chefs, lo sabemos hacer los dominicanos, aplatanados, bien. Esos chefs son conocidos incluso algunos hasta a nivel mundial. O sea que tienen que quedar bien bueno. Y en República Dominicana es famosa por hacer unos sancochos. ¿Tú alguna vez sancocho? Sí. ¿Segura? Claro que sí, me quedan bien buenos. ¿Te quedan salados? Delicioso. No. No, claro, una pregunta. No, buenísimo, no. Es que un sancocho rico lo hace cualquier dominicano en un patio, señor. Imagínense ustedes. Yo no he podido hecho hacer nunca por diferentes profesionales juntos. ¿Tú no sabes cocinar, Emerson? Yo sé cocinar muchas cosas, sí. Yo me defiendo. Pero ni sopa, tú sabes hacer ni la china. Ven acá, claro que sí. Yo sé cocinar, yo soy un experto. ¿Y sancocho no? No, porque no me he dispuesto todavía así de ser sancocho. Y, no, yo creo que si te ponen lo haces, ¿cómo se hace un sancocho? Entonces, junta y ya.
Me imagino. Bueno, más o menos. De una forma muchísimo organizada, pero más o menos. Pero nada, lo cierto es que este fin de semana vamos a desearle suerte a todo ese equipo de chef que van a participar para lograr entrar al récord Guinness con el sancocho más grande. Y que les caiga mundo. Bien a todos los que lo coman, porque imagínate, todos sus sazones. Es otra cosa. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuántos galones de sazones se llevará eso? O sea, ¿cómo será? Porque una paila bastante grande. Bueno, yo me imagino que van a trabajar muchísimas personas en eso, porque imagínate pelar todos esos víveres. Es fuerte. Yo creo que a esta hora tiene que estar pelando víveres. Preparar toda esa carne, ¿cuánta carne llevará? A esta hora tiene que estar pelando víveres. Sí. Tiene que estar pelando víveres ahora, a esta hora, toda esa gente, porque imagínate, 36,000 libras de sancocho. Lo que no me gusta es que detalla algunas informaciones de los chefs, que bueno, genial, pero no me dice que cuánto tipo de carne, qué cantidad de tú sabes, para uno irse haciendo imaginaciones para los que no vamos a estar allá. Sí, para que te haga cocote como claro. Si no, porque lamentablemente no va a estar presente, lamentablemente. Lamentablemente. No, y tú sabes cómo son los dominicanos. Me imagino que habrán muchos que van a ir por la chercha y no se van a atrever a comer después que estén allá. Pero, como buen dominicanos que somos, desde aquí le deseamos suerte y éxito a ese equipo de chef. Y de así, de esa manera, entrar nosotros al libro Record Guinness como el sancocho más grande del mundo. Como buen dominicano, debemos desearle éxito y que le repartan sancocho al barrio entero. Claro, a todo el mundo, ¿no? Ahí se va a bailar, se va a disfrutar. No solamente que va a quedar en el Record Guinness, sino que va a quedar marcado como un día súper especial. Súper sancocho especial. O sea, sí. Un día. Mira, si se logra ese récord, yo creo que el Senado de la República o el propio presidente debiera promulgar algo para declarar ese día como Día del Sancocho Nacional. Sería genial. Si se logra ese récord, debería declararse Día de Sancocho Nacional. ¿Sabes qué sería bueno también? Ajá. Y como es tanto sancocho, yo sé que van a ir mucha gente, pero no creo que sean tanta porque la cantidad de sancocho es demasiada. Que se dedicaran una parte de ese sancocho para llevarlo a algunas de las personas que están, ¿sabes? Quedaron en condiciones bien tremendas. Y hay muchísimas personas en su casa que no cuentan con nadie para comida y todos sabemos quiénes son. O sea, el gobierno, hay muchísimas instituciones que saben quiénes necesitan. Y sería bueno que distribuyeran un poco de sancocho a las personas que lo necesiten. Así es. Claro. Claro, no, porque imagínate. Se ríe, tú quieres, Carlito. La obra hay que hacerla siempre. Y más como están los dominicanos ahora mismo. Déjame ver. No, y Santo Domingo, tú sabes lo que pasó allá. O sea, todavía ya las noticias cesaron un poco, pero eso no significa que estén bien. Sí, no, porque ya la cifra ha aumentado. Yo hoy vi que sumaba ya 30 las personas fallecidas. Adiós, hay personas no tienen. Carlito, a ti te salen los comentarios. ¿Por qué me salen los comentarios? Personas no que no tienen casa, no tienen nada. No, pero que el gobierno está haciendo su trabajo. Yo quiero leer los comentarios, Carlito. Vamos a ver si entra el comentario. Dame una pausa, dame el bombe para entrar los comentarios. Porque realmente hay mucha gente conectada y debemos enviarle el saludo a todas esas personas que están ahí. Dame una pausa de 30 segundos para leer los comentarios que están aquí. Dale.